Bueno, egun on guztioi, mila esker etortzeagatik, eskerrik asko gure deialdira erantzuteagatik. Gaurkoan legegintzaldiaren balantzea egin nahi du Euskal Herria Bilduk. Aste honetan bertan, Txibite presidenteak esan duen moduan, legegintzaldi ez ohikoa eta zaila izan da. Pandemia eta Ukrainiako gerra tartean neurri bereziak hartu behar izan ditugu, bai gobernuak, bai eta parlamentuatik ere. Gure helburua, herritarrek eskatu diguten mailan egotea izan da. Proposamenak eginez eta gobernuaren jarduna bultzatuz. Eta gobernuaren jardunean autokonplazentzia gehiegi ikusi dugu. Autokonplazentzia eta ambizio falta sumatu dugu. Gobernuaren jardunean eta gobernuaren balantzean ere. Hainbat arlotan, zerbitzu publikoak benetan sendotzeko, osasun arloan edo zaintza eremuan, pobrezia edo desberdintasun sozialak baloratzeko orduan, edo iraganeko proiektua DNHT-aren aldeko alegatoa eginez. Era berean, Loraznaren 40. Urteurrena izan da, eta gobernuak aukera galdu du autogobernuan urrats sakonagoak egiteko, eta Nafarroak arlo guztietan politika propioak egiteko behar duen bultzada emateko. Bueno, muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria. Hoy queremos hacer un balance de la legislatura. Tal y como dijo la presidenta Txibite el lunes pasado, estamos de acuerdo en que ha sido una legislatura nada convencional, complicada, marcada por situaciones sobrevenidas como han sido la pandemia, la guerra de Ucrania, a las cuales se ha debido responder no solo desde el Gobierno, también desde el Parlamento de Nafarroa. Y en el balance que hizo el Gobierno de Navarra vimos demasiada autocomplacencia, basada en una lectura política interesada y obviando que ha tenido que ser también el Parlamento quien muchas veces ha tenido que salvar la situación, proponiendo medidas, impulsando la acción del Gobierno, que en demasiadas ocasiones ha sido muy tardía, y siguiendo estrictamente los dictados marcados por Madrid. El Gobierno de Navarra ha realizado un balance que denota falta de ambición, como ya venimos diciendo a lo largo de toda la legislatura. Y ejemplo de ello es haber dejado pasar el 40 aniversario de la Lorafna sin hacer un balance del estado del cumplimiento de la misma y sin impulsar el principio de a más autogobierno, más desarrollo y más bienestar para Nafarroa. Y por mucho que la presidenta saque pecho de la asunción de determinadas competencias que siempre nos parecen una muy buena noticia, Euskal Herria Bildu ha sido clave y determinante en impulsar, por ejemplo, la transferencia de la competencia de tráfico, como hemos visto estos últimos días. Por parte del Gobierno no ha habido, sin embargo, la ambición necesaria para ir más allá, para desarrollar nuevas competencias y para abordar un debate social y político tan necesario que venimos demandando a lo largo de toda la legislatura y que habrá que abordar más pronto que tarde. Cuando decimos que ha habido autocomplacencia, pues debemos hacer referencia a 5 cuestiones clave. Hablando de salud, decir o emitir mensajes como que ha sido la legislatura de la salud o que es esta legislatura en la que se ha puesto la semilla para una nueva atención primaria, pues nos parece que está totalmente al margen de la realidad. Precisamente en el ámbito de la salud, este Gobierno ha ido improvisando, apagando fuegos,
con una atención primaria totalmente deteriorada y con unas listas de espera totalmente desbocadas. Por lo tanto, no se corresponden con la realidad estas afirmaciones que hace el Gobierno. Para Euskal Herria Bildu, la sanidad pública y la mejora de la sanidad pública ha sido una prioridad absoluta a lo largo de toda la legislatura, que se ha plasmado en todas nuestras propuestas y en todos los acuerdos presupuestarios que hemos alcanzado con el Gobierno. El Gobierno de Navarra se ha pegado toda la legislatura poniendo parches y no se ha conseguido avanzar en la resolución de todos los problemas estructurales que tiene nuestro sistema sanitario. También autocomplacencia a la hora de hablar de empleo. Tenemos precariedad. Tenemos falta de poder de emancipación en nuestra juventud. Tenemos cifras alarmantes de siniestralidad laboral. Tenemos una de las mayores brechas de género entre hombres y mujeres. Tenemos recortes en las políticas LGTBI+. Y tenemos niveles de desigualdad social cada vez más elevados. En el ámbito de los cuidados, no hay una verdadera apuesta por lo público. Una verdadera apuesta por lo público no es concertar 600 plazas residenciales más. No lo es, porque se habla de liderazgo público, pero luego se hace un firme alegato por la colaboración público-privada, que ya hemos visto cómo termina algunas veces. Ya vimos lo que ocurrió en el caso de las tan mencionadas mascarillas, por ejemplo. Este Gobierno también pretende disfrazar de progresista aquellas viejas políticas caducas y conservadoras, por ejemplo, el proyecto del tren de alta velocidad, un proyecto caduco que no responde en absoluto a las necesidades y a las demandas de la sociedad navarra. Y el Gobierno de Navarra ha sido incapaz de apoyar el euskera como un patrimonio y una lengua propia de todas las navarras. La presidenta Chivite dijo que el diálogo y los acuerdos han estado en el centro de la acción de este Gobierno, de las políticas de este Gobierno, a izquierda y a derecha. Desde que este Gobierno se configuró, gracias a la abstención de Euskal Herria Bildu, hemos sido decisivas para controlar la acción de este Gobierno, para denunciar retrocesos y para acordar para avanzar. Y en esa geometría variable de la que habla la señora Chivite, donde ha estado Euskal Herria Bildu, cuando se ha acordado con Euskal Herria Bildu, siempre se ha avanzado. Se ha avanzado en derechos, se ha avanzado en mejorar la vida de las personas. Y tenemos pruebas claras de ello, como la ley de vivienda, la ley de transición ecológica, las ayudas a las personas más vulnerables acordadas con Euskal Herria Bildu. Cuando se ha acordado con la derecha, siempre ha habido un retroceso. Podemos hablar del PAI, de la ley de símbolos, cómo se han restado competencias al Parlamento de Navarra en la negociación del convenio económico. Y la derecha lleva toda la legislatura intentando condicionar a este Gobierno para retroceder en derechos. Este final de legislatura venimos reiterando lo que ya hemos dicho a lo largo de toda la legislatura. Las derechas no tienen un proyecto político para Navarra, más allá de querer volver a gobernar a toda costa. El camino a seguir es claro. Para que Navarra avance, los acuerdos vendrán desde la izquierda, con Euskal Herria Bildu como fuerza determinante. Desde que Euskal Herria Bildu posibilitó este Gobierno con su abstención, todas las leyes y todos los acuerdos presupuestarios alcanzados con nosotras han servido para avanzar en derechos, en cohesión, en desarrollo. Cuando se ha acordado con la derecha, siempre ha habido un retroceso. Hay alternativas a las políticas de la derecha y en esas alternativas Euskal Herria Bildu es necesaria y determinante y va a ser todavía más determinante. Bidea zein den, argi dago. Nafarroa aurrera egiteko, akordioak eskerretik etorri beharko dira. Euskal Herria Bildu indarra determinantea izanez. Gurekin adostu dutenean aurrera egin du Nafarroak, herritarron eskubidetan, kohesioan eta garapenean.
Eskuinarekin, adostu denean beti atzera pausuak egon dira. Eskuinaren politikei aurrean alternatibak badaude. EH Bildu determinantea izaten eta EH Bildu determinanteago izango da. Bueno, galderari